En el mundo de la lucha libre existen personajes que son entrañables para el público. Un ejemplo es la categoría de los mini estrellas, aclamados por chicos y grandes por su peculiar estilo luchístico. Dentro de la AAA, Antonio Peña les brindó un espacio a estas estrellas que prácticamente se encontraban en el olvido. Fue así como Mascarita Sagrada, Octagoncito, Super Muñequito, Aguilita Solitaria, entre muchos otros más, hicieron de esta categoría una de las favoritas de la afición. Pero hay un personaje que a la fecha aún causa intriga su paradero, pues su misteriosa ausencia provoca la preocupación de sus seguidores, al grado de no saber nada de él desde el 2015. Hablamos de Mini Abismo Negro. Mini Abismo Negro. Mini Abismo Negro. Mini Abismo Negro. Pero que este no ha desaparecido jamás en su memoria. Lo ha acrecentado incluso. Ha hecho que no se olvide la personalidad y leyenda. ¡Ajá! ¡Qué buena evolución! Mascarita Sagrada, dicho con todo respeto, se agranda el castigo. Y vean si no con estas tijeras. Mini Abismo Negro fue uno de los luchadores rudos más aclamados en la categoría de los minis. Su popularidad nació a finales del siglo XX. Considerado uno de los mejores elementos, pues cómo olvidar aquellas rivalidades con Octagoncito y Mascarita Sagrada, quien con este último brindaría grandes encuentros, ganándose el corazón y admiración de miles de seguidores. Mini Abismo Negro nació un 21 de noviembre de 1978 en Michoacán. Tuvo como entrenadores a Tom Mix Jr. y a Canek. Hizo su debut en 1992 y formó parte de la empresa AAA de 1996 al 2015, convirtiéndose en uno de los personajes más longevos dentro de su categoría, superando a la mismísima Parquita. Ingresó a las filas de la Caravana Estelar bajo el nombre de Mini Caris la Momia. Tiempo después, este personaje desapareció, consecuencia del cambio de nombre de Caris la Momia a la Parca Junior. Fue así como Mini Caris la Momia ya no tuvo mayor proyección, pues en ese tiempo el luchador mini tenía relevancia por las diferentes apariciones al lado de su versión adulta, mismo que al no estar Caris la Momia, este ya no tenía la proyección requerida. Un año después, en 1997, nace Mini Goldust, derivado de la alianza que tenía AAA con la WWF, adaptando la versión original de Goldust a una mini, que portaría el clásico equipo de la estrella estadounidense. Con este personaje logró tener varias rivalidades en el extranjero, así como enfrentamientos clásicos con la Parquita y con Octagoncito. Para finales de 1997, Antonio Peña ya había creado el personaje de Abismo Negro, mismo que fue entregado a Andrés Palomeque, convirtiéndolo en un rudo muy querido por la afición. Debido a esto, Antonio Peña decidió crear la propia versión mini, por lo que Mini Goldust se convirtió en Mini Abismo Negro. El resultado fue increíble, pues este es de los pocos minis que tenían un gran parecido con su versión original, al grado de que el propio Abismo Negro aprobó que este fuera el único que portara la versión pequeña del Rey del Martinete, obteniendo una gran aceptación por parte del público, quienes lo consideraban como uno de los mejores elementos de la baraja luchística. Fueron varios los títulos conseguidos bajo este nombre, por ejemplo, el Campeonato Nacional Mini Estrella de México, el Campeonato Triple L Mini Estrella y el Campeonato Mundial Mini Estrella de AAA, así como ser el líder de la facción de los Mini Vipers, al lado de Mini Psicosis y Mini Histeria, llevando una rivalidad clásica con Mascarita Sagrada, la cual cruzó fronteras, ya que brindaron grandes batallas en el lejano oriente. Gracias a todos los éxitos obtenidos, la afición se pregunta del porqué de su desaparición de los encordados. Lo poco que se sabe de Mini Abismo Negro es que fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas, derivadas de lesiones provocadas por este deporte,
lo cual lo llevaron a que poco a poco fuera apareciendo en menos ocasiones dentro de los programas de televisión. Además, no es sorpresa que de unos años para acá, la AAA ha dejado de lado la categoría mini, descuidando la imagen de los luchadores, donde poco a poco personajes como Hierrito Estrada, Mini Charlie Manson, Mini Psicosis, Ministeria e inclusive Mascarita Sagrada desaparecieron por completo de los carteles y eventos magnos de AAA. Otros decidieron abandonar la empresa para ir en búsqueda de mejor oportunidad laboral en el circuito independiente. En el 2015, Mini Abismo Negro realizó una gira a Colombia, donde la AAA llevó la lucha libre mexicana a aquel país. A partir de ahí, Mini Abismo Negro ya no apareció en la caravana estelar. Las teorías que circulan acerca de este hecho es que fue consecuencia de una cirugía en una de sus rodillas, la cual le impidió continuar con su carrera. Otra es que ingresó al circuito independiente ante la falta de trabajo. Pero de esto no se asegura nada. El mismo Pentagoncito dio a conocer que Mini Abismo Negro oficialmente dejó de luchar hace más de un año. En sus redes sociales como Twitter, el Mini Viper Extreme Triple L publicó por última vez desde el año 2015. Es el hombre a vencer, mi querido Arturo Rivera, amigos de Televisa Deportes. Vean ahora cómo hacen este powerbomb, esta desnucadora para el que es campeón aún. A este punto, no hay ninguna versión oficial confirmada por parte de la AAA o inclusive del propio luchador. Esperemos que muy pronto Mini Abismo Negro regrese a los reflectores para que su afición disfrute de los grandes espectáculos que solo él sabe brindar. Hasta el momento, esta es la información que existe en cuanto al caso de Mini Abismo Negro y su misteriosa desaparición. Mi nombre es Vani Espinosa y esto es El Blog de la Lucha. Hasta la próxima.